antifascistas! ¡Aquí están los antifascistas! ¡Aquí están los antifascistas! عنجد لسه هلا طالع من مركز الشرطة واعطوني الهوية والجواز السفر. لا انا مش كتير مبسوطة على قصة الهوية، بس انه كتير مش مصدقة انه انا راح اشوفك اكيد قريب، لانه انت طالع من غزة وانا لازم راح يعني استغل هاي الفرصة. اي اكيد حبيبتي يلا قريبا قريبا راح اشوفك. اسمي مي البيومي، مولودة في مخيم رفح في مصر، اتولدت في 20 نوفمبر 1984. أمي وأبويا اتولدوا في كمان مخيم للاجئين ولكن في قطاع غزة. أمي اسمها نجيبة جودة، اتولدت في 16 أكتوبر 1954. أبويا اتولد في كمان في مخيم للاجئين في قطاع غزة، اسمه عبد الفتاح البيومي، اتولد في 2 أغسطس 1952. كل إخواتي، أنا عندي 7 إخوات، كلهم اتولدوا في مخيم رفح في مصر: رمزي، إكرامي، سمر، زيزو، لاميز، كنزي، محمد. أتمنى ما كنتش نسيت حدا. خلاص. بعدين صرنا لاجئين في قطاع غزة. بتذكر في سنة 2008 أيام الحرب على قطاع غزة، انحجزت أنا وعيلتي بنفس المكان لأكثر من 24 يوم. هلا وقتها كان كتير صعب لأنه ما كنا بنقدر نمارس أعمالنا اليومية بشكل طبيعي. بتذكر وقتها كنا نرقص دبكة، وما كان في ما كان وقتها في كهرباء، فما كنا نقدر نحط موسيقى عشان نرقص، فإحنا كنا نسمع صوت القنابل وعلى صوت القنابل كنا نرقص. هلأ بس بتذكر أنا وأنا بحكي بتذكر هذا الموقف وبضحك، لأنه كيف قدرنا نعمل من صوت القنابل موسيقى؟ لأنه أنا بعتقد أنه الدبكة بالنسبة لنا هي دفاع عن النفس، هي أكثر من مجرد ترفيه، هو كمان دفاع عن النفس. ¿Es la primera vez que hago que cocino este plato? ¿El qué? ¿El barraena? No, no. El mensaje. El mensaje, sí. Claro, claro. El mensaje no tiene mucha complicación, la verdad. Ya, pero bueno, aquí no lo hacíamos, en mi casa. ¿Tu padre tampoco? No, no lo ha hecho nunca. ¿Sabes que es la primera vez en 10 años que nos conocemos que cocinamos juntas?
verdad. ¿Eh? Sí, hemos hecho muchísimas cosas, pero cocinar no... Es la primera vez. ¿Verdad? Mira, pues, por ejemplo, las sopas aquí no me gustan. Están rotas, sí, ¿no? Rotas, grandes, secas. Pero a mí me extraña mucho que estas sopas, que por ejemplo aquí en el Estado español, ¿no? Hay uvas un montón. Sí, ¿eh? Pero no se comen las hojas. No, las sopas de parra aquí no se comen. Pero es raro, ¿no? Sí, se podrían aprovechar, pero no. Esta comida no se hace. No se hacen. No. A ver, mira, a ver si te gusta. Qué buena pinta. Pues tía, la última vez comí esta comida, el guaraná, era en Egipto. Tía, era como muy, vamos, para mí era muy fuerte. Después 7 años, ver a mi madre haciendo un montón de comidas. Me acordaba todo el rato, ¿no? Cuando era niña en el campo, cómo preparamos la comida, estamos súper preocupadas, esta está bien, esta no. Y no lo he vuelto a hacer. Desde aquel momento ya no he vuelto a hacer. Le digo, ojo, pues bien a Mira, le voy a hacer ahora. Encima te gusta. Pues sí, vaya encuentro, ¿no? Con tu madre. Mm. 7 años. Sí, tía. Ha sido muy guay, la verdad. Hemos estado ahí haciendo un montón de cositas, comida, recordando aquel momento. Pero bueno. Tía, la. Saha. Saha, gracias. Saha. ¿Y qué pasó anoche en Gaza? Que he leído, ¿no? Que ha habido un bombardeo. Sí, te han vuelto otra vez. Esta gente, vamos, ni tregua ni nada. Nos han vuelto a atacar otra vez el norte de Gaza y el sur. ¿Y tu familia se habla con ella? Está bien, sí. Hablé con mi madre ayer. Bueno, está bien. Mi madre dijo que no se enteró casi de nada, porque no era la zona donde vive ella. Uh-huh. Pero el norte donde vive mi hermano es la ciudad de Gaza. Pues sí, ha estado muy cerca. Bueno, menos mal que todavía queda esperanza, ¿no?, del futuro. La verdad es que la gente ahí no sé cómo... Ya hasta estoy olvidando estas cosas, en plan... No sé cómo sacan las fuerzas, tía. Cada vez es peor, pero la gente ahí está viviendo... Supervivencia. Sí, tía. Resistencia, lucha. Eso pasa de generación en generación. Eso le cae. Yo se lo voy a pasar a mi hijo, Kenan. Ay. Seguro. Pasamos nuestras llaves, ¿no? Que era nuestro símbolo de persona a otra. Pasan de generación en generación. Y eso se mantiene, las generaciones vienen fuertes. Thank you.
Vine a Madrid de una invitación para una semana y no pude volver y ya estoy aquí, ya llevo 10 años. Nunca elegimos si podemos salir, si podemos volver. El problema no es por qué elegí salir, sino por qué no puedo volver. Ahí en Palestina, en Gaza, normalizas cosas que no son normales. Al normalizar todo eso, pues lo que nos queda es vivir. Me acuerdo que al principio que para salir de casa siempre despedimos. Despedimos de la familia porque nunca se sabe si vas a volver o no. El peor recuerdo que tengo son el después, porque el peor no es durante, nunca, pero la paz, entre comillas, después de la masacre, ese es el peor. Sales de la casa y el barrio no existe. Las casas no existen, la escuela no hay, niños sangrando, gente sin cabezas, otros sin manos. Entonces estas cosas son los peores después de cualquier masacre. Y estas cosas para toda la vida. Mira, en Palestina todas las familias tienen un herido, un preso o un mártir. Eso es lo más normal en todas las casas. Madre mía, es el puto desierto. Parece que voy a hacer safari y todo. Llegando al Cairo, mira, estoy muy cerca a mi tierra. ¡Yalla! ¡Hala, Sinbad! Thank you.
Pues no lo vas a creer, Selena. Estoy aprendiendo. Mira, mira, qué comida más rica me están preparando. Mírala, qué guapa, mi mamá. ¿Sí? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué وانت شو بتعمل؟ انا بتفرج. في ماما للزغاليل قصه، في قصه للزغاليل، لاكله الزغاليل. Me sentí rota en este momento, como después tanto tiempo puedo ver mi madre así, blanco como no sé, no quiero volver a este momento otra vez. Es la hija de mi mejor amiga. Es a una amiga mía que la conocí en el campo de refugiados en Egipto, pero ella sigue viviendo en Egipto porque se casó allí. هلا هتقولي سو طب ليش هيك رسماني؟ اي بتحاول تطلعك. لا 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 على فكره عجباني. عن جد عجباني. في وحده بالكمامه ما فكراها؟ وريني صوراها. تعالي هيدي الكمامه. على فكره تعالي يا الله يبارك فيك. تعالي يا توتي على الشمال شوي. انا اخر وحده يا عنصر. كمان شوي. وين انجي؟ انجي انت روحي يمين شوي. ها. وانت وين بدك توقف؟ واحد اثنين ثلاثة لحظة ونص لا بديت في الشمال وانا بديت في الشمال طيب يلا اوكي عيد استنى عشان اتاكد سوري يا جماعة لازم يكون معكم سوريين شوي انت لازم نتعنصر لا 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 يلا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة آخر واحدة تشيلة برافو علينا برافو يا انجي ¿Y cómo te sientes? Bien, en plan como bueno, yo tú sabes cómo somos los palestinos, donde estamos, podemos hacer como adaptamos, ¿no? Adaptamos a muchas cosas porque no nos queda otra. Yo tengo el momento que siento muy bien porque, bueno, yo he hecho ya mi vida, estoy trabajando, todo bien, más o menos, pero echo mucho de menos de otras cosas allá. Claro, echo mucho de menos. Hasta estoy pensando, no sé cuándo, pero lo haré en algún momento. Es que tú sabes que yo solamente conozco Gaza, sí. La franja de Gaza. Entonces yo, otras partes, nunca he podido viajar. Al contrario de tú.
¿Tú nunca has estado de Gaza y has ido al otro...? Bueno, he podido ir a Cisjordania 2 veces en mi vida, o sea que realmente todo lo que he vivido prácticamente lo he vivido desde aquí. Yo también contigo aprendí mucho, como si viví otra Palestina desde fuera. A ver, nosotras hemos crecido en Madrid, pero con una identidad y un sentido de pertenencia a Palestina brutal. Eso ha sido a través de mi padre. Mi padre siempre nos ha hablado de Palestina, siempre nos ha hecho sentir que tenemos el derecho a volver a nuestra tierra, el derecho a existir, la dignidad como pueblo, ¿no? Y todo eso pues, es algo que llevas contigo a todas partes. Y entonces, al encontrarte, pues ha sido, bueno, de alguna manera poder compartir todas esas emociones, sentimientos de identidad contigo. Y eso... Es que si lo hablamos así, somos 11 millones de palestinos, que cada uno ha vivido Palestina como ha podido y ha conocido la historia de su tierra. Ya, tía, pues yo hace muy poco, toda mi vida, tenía solamente del pasaporte a patria. Y eso a veces como... Es que es eso que me marcaba bastante, en plan, como, ¿cómo a patria? Quizás que yo no quiero ser de ningún sitio, pero cuando, no sé, te roban tu derecho, te lo vives en otra manera. A ver, mi padre hasta hoy, después de 50 años aquí en Madrid, sigue siendo apátrida. No ha querido coger la nacionalidad española porque... él quiere que el día que haya un Estado palestino se le reconozca como palestino, porque para él su identidad es palestina al 100%. Entonces la identidad, pues a mí por ejemplo no me ha quedado otra que el tener una nacionalidad española. A mí si me hubieran dado a elegir a día de hoy elegiría el poder tener un reconocimiento como palestina. Claro, claro, y a mí y a todos, pero al final estamos suplegados. Sí, pero existimos y somos y estamos aquí y reconocemos quiénes somos y nos niegan nuestra existencia. Ya, y por eso estamos luchando desde aquí. Todo lo que estamos haciendo desde Madrid o desde cualquier otro sitio es por eso. ¿Hanterjay a Palestina, Mai? حنرجع على فلسطين اكيد رح نرجع اكيد انا بتامل انه نرجع ما بعرف اذا جينا رح نرجع فلسطين ولا لا ما بعرف اذا رح اعيش هاي اللحظه بس انا بتمنى انه مهم الهاكا لاودا اكيد eso es lo más importante de toda la historia toda la lucha de Palestina es el derecho al retorno y yo espero que sí volveremos seguro. Todas las mujeres palestinas son luchadoras y fuertes de una manera y otra porque le han tocado una vida súper complicada porque si muchas mujeres luchan contra el machismo, contra la ocupación, contra la tradición, contra la religión, entonces para mí es una mujer completa. Básicamente es mi madre. Mi madre no es una persona que puedes decir que ha cogido una arma, ha luchado, no, pero el simplemente de tener 8 hijos, de vivir en un campo de refugiados, de aguantar 8 locos en casa, aguantar todo el campo, no sé, para mí es una mujer fuerte. Y ahora la última. ¿Qué opina tu madre de que estemos haciendo este documental? Bueno, mi madre flipó cuando le he dicho a ella, me están haciendo un documental, y me dice, ¿a ti? Y digo, sí, me están haciendo un documental y tal. Y dice, ¿y qué vas a decir? ¿Qué tienes de contar tú? Blan, como, ¿y tú quién eres? ¿Sabes? Y digo, hombre, mamá, yo soy tu hija, no sé qué, ¿verdad? Y me decía, bueno, ¿qué vamos a ver? Está flipando. Pero bueno, está como, tiene un montón de ganas de verlo. Sí. Mamá, te quiero mucho. Najiba, بحبك كتير.